¡Hey! ¡Olioles! Hoy es día de los Sim Blue. Los Sim Blue. Esta serie me va a drenar toda la vida. ¿Por qué? Pero, mire, mire cómo está la gente. Mire cómo está la gente. Bueno, está. Todo. Tipo, esto casi. Es aprovechar e irse corriendo por tronquitos. Sí. Supuestamente lo que hay que hacer es juntar troncos y lianas, convertirlas en cuerda y hacer una balsa. Y después de eso, no sé. Averiguamos lo de la casa y es completamente inútil, solamente es para mejorar la cama. Y hay quien necesita una cama. Y todos los animales dan exactamente el mismo cuero. Es decir, si matas conejos de un tiro es lo mismo que si cazas un ciervo de 4 tiros. Y como solamente puedes hacer una sola vez, tienes que poner una trampa y... Sí, eso. Horrible el sistema. Está demasiado realista. Ayúdenme. O muy realista no es, porque dispara solamente una vez. Y se va corriendo. Pues bueno. ¿Estamos ready? Yo estoy lista, vamos a ver. Tengo ganas de saber cómo es el final de los juegos. Y sé que, bueno, creo yo que estamos cerca. Tal vez. Hola. Oli. No. Regresaré tarde. Aquí. Tráeme algo. Bueno, al menos hace su trabajo. ¿Qué haces? Últimamente hemos conseguido tantas cosas que se hace difícil estar organizada. Creo que podríamos tener más cosas si tuviéramos un estado. Te dije que habíamos que hablar, ¿eh? Está bien así como está. No. Hagamos un estante. Está bien, hagamos un estanque aquí. Ay, ¿de verdad? No puedo esperar. Te dije a la chica hay que hablarle porque no. Un metro de cuerda necesito para hacer un ay, estante. Ay, ¿no? Mira, y mira tronco. Cómo... Y si hay. Y va así todo súper enojado ahí. Me falta el tronco. Dale. Construye. Aumenta. Espacio para objetos en la cueva. ¿Está bien? Sí. Después de tantos... que... Oh, no. Esto es con el... Vamos, dale. Uy. Me encanta este minijuego, todo desastroso. ¡Sí! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Joder! ¡Fallé todos! ¡Falló también! ¡Pero los círculos son horrorosos! ¡Oh, mira! ¡Gracias! ¡Ahora puedo poner más cosas! ¡Ey! ¡Y eso parece una mesa! Para revisar el estante, colócate delante del estante y pulsa A. ¡A! ¡Checar estante! Bueno, guardamos... ¿Qué? Bueno... Plumitas, el encendedor y eso. Ya está, ¿ves? Eso era lo que nos hacía falta. Más espacio. Estante nivel 2. ¿Qué necesita? Otro tronco y otra cuerda. Es decir, necesitamos 2 y 2. Vale. 2 y 2 son 4. Vamos a primero el estante. No hay cuerda. La chica tiene que trabajar. No la fuerces mucho. Dile que haga 2 metros. ¿Qué haces? Oí que la luna y las mareas influyen sobre la pesca. ¿Será cierto? Apareció un sonidito. No digas que ahora se desbloqueó algo. No hay novedades. ¿Qué estás ¿Te puedo haciendo? Dar un pat-pat?
bueno, está bien. ¿Quieres que hagas algo? Quiero que hagas una cuerda. Tres. Para 2 días. 2 días. Sí, mejor. Haré mi tiempo libre. Gracias por no obligarme a hacer 25 metros en toda la noche. Otra vez. Tú, es verdad. Tengo que conseguir lianas, palos, sí, piedras. A la jungla. Piedras. Ve, yo te dije desde el inicio que hablar con la chica iba a ser bueno. Huevos. Ah, ah. Ey, ¿qué son? Mira. ¿Qué haces acá? Porque bajo la marea. No, que bajo la marea, mira esto. No. Seguro podíamos comer riquito. Ya, sí, pero a ver, tenemos toda la comida y la cosa es conseguir. La cosa es conseguir una caña de pescar. Ah, pa' cuerda. Ahora, ¿cómo era el camino más rápido? Por acá arriba, ¿no? Sí. Lalalin, lalalan, lalala, pa, pa, pam. ¿Qué me cuenta, Ino? ¿Cómo anda? Sí, Ino. Un agradecito por pasarte por acá. Sube, sube. Sube, sube, sube la llama. No, no, no sube pues arriba. No puede ver. Es verdad, hay niebla hoy. Ah, ay, está el, es verdad, yo está todo nublado en el aquí arriba a la derecha. ¿Eh? Hay muchas nubes. Ay, ten camita. Dale pat pat. Ten camita. Sí. Ajá. Gastaste un porcentaje subiendo un escalón. Ah. La 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 la. ¿Y cómo están las mascotas? No, no quiere ese agua. Ay, ay, ay. Y si te digo que tomar de esa, ay, mira, aquí sí está bien tormentoso. Y si te digo que tomar de esa agua te desbloquea algo. Sí, una enfermedad me desbloquea. Un parásito. Un game over se me desbloquea, dale. El agua estancada no, chicos. El eso agua no... del lago tampoco. Solamente los animales pueden. A ver, el mismo juego. Joder, Ino. No, no, no quería decir las cosas obvias, pero sí. Sí. Yo también, yo preferí decir parásitos. Gusanos metamórficos. ¡Uy! Los perritos ayer. Oh, ¿ayer? ¿Los perritos ayer? ¿Qué pasó ayer a los perritos? Ayer nos organizamos con la vecina que tiene 2 perros con que se llevan a sacarlos a un terreno cercano donde corren libremente. Yo me imagino los perritos. Ahora dime, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto te cobró? ¿Cuánto le cobraste? ¿O salieron los 2 puntos? Ahí se hicieron toda una relación, ahí todo re linda. Yo lo shipeo. Él ya lo shipeo. Un poco de piña para el camino. Piña. ¡Oh! Anda, el shipeo es real. El shipeo es real. El shipeo. El shipeo. Ay, yo quiero un gato y dejarlo pasear ahí en el parque. Como una correíta. Sí, va. ¿A vos también te gustaría que te pusieran al correo y te empezaran a llevar por todos lados? No. Al gato tampoco. Yo he visto gatos que sí les gusta. Oh no. Oh no. Fuertes declaraciones. Es verdad, ¿no? ¿Qué?
Es verdad, no te vas a enfermar. Agarra unos helechos para ver si ¿por qué crees que estoy corriendo? Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Ah, tronco. No, acá tiene que haber algo. ¡Ey! Secreto. Tipo, acá hay un espacio sumamente sospechoso. Yo saqué un montón de cositas raras. Oh, especias. A mí no me gusta pasar por ahí, siento una pokebola. Siento que entras a ese charco, sales y tienes todas las piernas llenas de... A ver, ¿es eso o enfermarte en la lluvia? A ver, no yo nada. Creo... Pelea con cocodrilo. No, yo pienso en... ¿Cómo se llaman esos parásitos? Sanguijuelas, eso. Los tres lo dijimos a la vez. Estamos predestinados. Sí, sí, ahí te echas un chapuzón y sales con un medio kilo de sanguijuelas colgando. ¿Dónde está mi charará? Charará. Quiero mi serpiente de nuevo. Charará. A ver, quiero ver si... Vale, esto es para irse. Entonces el camino rápido es irse por el lago. Tiene sentido porque tiraste el tronco. Ya sabemos, sí. Para la próxima. Sí, es el más rápido, sí. Ahora, ¿cómo se desbloquea el viaje rápido? No sé, hay que explorar. ¡Ey! Mira una perla. ¿Dónde está mi charará? Dale, a ver, ¿ahora? Tipo, lo salí. Dale, tres, cinco veces. Otra. Busca en el suelo. No, ese ya no es la tierra. Ese es barro. Tres. En esta... Las posibilidades. Ahora. La que sigue, vamos. Hay que estar agachándose, hay que partirse la espalda para encontrar la serpiente. Nada, pasa. Ahora, la última, las probabilidades. Ya no, aquí no vas a encontrar nada más que insectos. ¿Quieres comer insectos? ¿Qué había de lado de la derecha? La selva, bueno. No, la sabana. ¿Por qué es nutritiva? Comer. Porque nos hace falta proteína. ¡Wow! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Está lloviendo! ¡Eso es buenísimo! Eso significa que mañana tenemos que irnos por toda la costa. En ambos lugares. No, pero está lloviendo solamente acá. No, solo digo. No, sí, llueve en toda la isla. Se desbloquea. Sí. Ocho. Después de una lluvia. ¿Y si te cae un trueno? Me da miedo. Yarará. ¿Sabes qué es una yarará, no? No. ¿Qué es? Una serpiente chiquita. Una serpiente típica de por acá. Genial, yo quiero una. Venenosa. Ay, ya no quiero una. Prefiero los tragavenados. ¿Cómo? Eso suena a ser enorme. Sí. ¿Se puede comer todo un venado? Joder. De hecho, sí, son adorables, son la verdad. Pero cuando... No son pitones. Dijo Pil. ¡Oye! Pero sí, se les llama tragavenados aquí. Crecen muchísimo, pero cuando son chiquitos son preciosuras. Creo que ese es uno de los gustos que heredé de mi mamá. Me gustan las serpientes. Tan bonitas. ¡Qué miedo! Ella tenía dos de chiquita. ¡Wow! Y pues... Sí. ¿Se las comió? No, se las llevó mi abuelo para quién sabe dónde, porque a mi abuela le daba un infarto ver esas cosas. Ah, seguramente los ha descarnado para pescar algo. No tengo pruebas, pero tampoco hay duda.
No sé quién sabe qué pasó con esas serpientes, pero eran las mascotitas de mi mamá. Ramitas, ramitas. Ahí hay unas ramitas, arriba, arriba, ramita, la ramita. Ah, vámonos. Te vas a comer una piña en lugar de dársela a la chica. Es que... Sí. Ah, vale. Fantástico. ¿Te cansaste? ¿Ves? Como está lloviendo mañana al despertar. No, está lloviendo. Acá no hay lluvia. ¿Qué es eso que cae del cielo? Nieve. ¿Ácido? Nieve líquida. Nieve líquida. Bienvenido, ¿hay algo nuevo? Te tomó un litro de agua mientras no estaba. Ahora somos uno. ¡Ey! Mantenía el fuego vivo. ¡Wii! Claro, hay que hablarle más. Ay, no me fijé. Ah. Está trabajando. Igual hay que... Dijiste en 2 días, así que mañana estará listo. Ah, sí, así que existía la enfermedad. Oh. Ok, háblale, háblale. A ver si dice algo antes de irse a Mimi. Nos vamos a comer. Ah, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya te dije que no hay nada bueno, nuevo, amigo. Ojo, me deja de molestar. La ceja. Ya, para de insistirme. No, le vas a bajarle la... Comamos y ya. Nos vamos a enfermar los dos. Es verdad. La deja ahí en la lluvia mientras pesca. No sé, sospechoso. Ajá. Quita la piedra. Está crujiente el día de hoy. Me nice. Gusta esa agua. Pasó un venado por ahí. ¿Dónde? Dígame. Vamos a comer. No hay nada. Yeah. Vamos a comer. Sí. ¿Qué eres? No, y se mutió. ¿Y se muteó? ¿Qué? Te muteaste cuando empezaste a hacer hipo. No me muteé. ¡Qué tramposa! A veces mis hipos son de una sola. Oye, sí, recuerda sí, que sí, hay sí. Un palito allá arriba. ¡Ey! ¡Te paraste! Amigo, ¿estás bien? Estás ahí a punto de caer de cada rato. ¿What? No lo vi, pero buena, buenísima. Okay. Igual este es el de nivel 1, este es el que nos sirve. Ah, y abrí el OBS. Buena. Oh, buena. Hoy vamos a comer pescado con piña. No, apenas se aguantan. Si sí, no soporto la pizza, imagínate el otro. Bueno, pero que eso es lo que nos vas a dar de comer, pizza. Con piña, pescado con piña. ¿What? Qué falso. Vos estás viendo el mouse, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Le das, pero. Ok. Qué pro, ¿eh? No lo ves. Y saca los hacks. Pues qué tramposo. Ahí se fue. Qué tramposo.
¿Dónde está? Y se rompió. Esa fue para mí. ¡Qué falso! ¿En serio? Le diste. Vi el mouse que estaba justo encima del pescado. Vamos, vamos, que necesitamos comer. La comida. Hay que conseguir una caña de pescar lo más urgente posible. ¡Ey! Y este es el bueno. Ah. Creo que si pescábamos, en lugar de arponear, en este momento sacábamos... Más. Las anguilas, ¿no? Sí. ¡Uy! Ese es gordo. Dale. Se te escapó. Tengo la cosa de nivel 1, no sirve. No sirve. Vamos, vamos. Pescadito, pescadito, ven a mi platito. Te llamó. Y ya no hay. ¿Qué? Ve para arriba y saca el palito que está justo ahí abajo, la ramita. Me clipeo en el fondo. Es que cada rama cuenta. Cada rama cuenta. Camina así como el rey Badas. Debe de doler los piecitos, pobrecito. ¡Ojo! Bienvenido. No pude esperarte despierta. ¿Cómo te fue hoy? Horrible. ¿Comemos mañana? Está lloviendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuerda! Una cuerda. Morning. Good morning. Oh, ay, hace un día agradable. Casi no hay nubes en el cielo. Hola. ¿Sí? ¿Encontrarás algo bueno? ¡Otro sonidito! ¿Qué haces? Nada nuevo que contar. ¿Cómo que no estás haciendo? Come. Vamos a comer, mujer. Piña con pescado, qué rico. Ahora imagínate. Vale, eso era casi. En este momento no puedo hacer nada especial, pero hoy inventaré algo. ¡Uy! ¡Confeti! Ahora la comida va a estar un poquito mejor, creo yo. Debería. Es que ya escuchamos ese ruidito dos veces, significa algo bueno. Ajá. Terraria. Me encanta. Hora de comer. Por favor, konnichiwa, Gerardo. Hola. ¡Gerardo! Por ¡bienvenido! Güey, hace un montón de tiempo ese nombre. Comamos el rollo frito en una sartén. Está quemado, pero está más rico. Menos. Más o menos, 30%. Rollo frito en otra sartén. Ahí está. ¡Está bueno! ¡Está bueno! Ya no es más o menos, ahora está bueno. Ahora, lo mismo más, es por el ananá, ¿verdad? Sí. 100% en comida. Te dije, el pescado con piña alimenta. No, buscar no. Ahí está, qué cara. No la molestes. Voy a salir tarde. ¿Qué me cuenta? No. Estamos jugando al The Forest. The Forest, kawaii.
Ajá. Me imagino que encontraremos el dichoso bidón. No, espera, ¿era otro bidón? ¿Otro? No sé si había otro. Sí. Marea baja, no, pero... Pero ve a la esquinita. A la esquinita donde encontramos el bidón. ¿Otro más? No sé si encontraremos un bidón u otra cosa, pero mantente en la orilla. Mantente en la orilla. A mí me dijeron que después de la tormenta había marea baja. Esto es la marea más alta que he visto. ¡Ey! Bueno, ni tan mal. Entonces, ¿subir todo? Sí, vamos a ver, a lo mejor la lluvia y la marea alta trajo algo. Sí, bien, sí. De Forest NDS, sí. Estamos... Uy. Se reescucha la musiquita que está haciendo el señor, le está gustando. ¡Ey! Mira, una oreja marina, la de Van Gogh. Ah, ok, está perdida, ¿no? Estamos en la misma isla de Van Gogh, por eso no podemos ver el cielo. Exacto, lo sabe. Cuidado, te vas a caer. Gerardo sabe, pero el japonés este no. Parkour. Tipo, todavía vale, nos falta ahora, todo sí. El templo ese. Sí. Ahora falta el otro lado. Mira, ramita. ¿Qué me cuenta, señor Gerardo? ¿Qué mira, lo trae ramita por acá el día de hoy? No sabe más pirueta. Ya, sí, pero este es un japonés que se cansa subiendo un escalón. No le puedes pedir mucho. Y de hecho, mira, ya la tipa ahí se levantó ahí con 100% y este señor, no, 50%. El aburrimiento, no, te aburro, qué sal. Entretenlo. No, se Padoru, Padoru. ¿Qué fue sí. eso? Padoru. Es octubre. Es octubre. Exactamente, eso es lo aterrador. Oh. Hay un pedazo de arena acá. Ah, vale. Toma, cubita. Clopa. Ñañaño. A ver, me imagino que aquí en la orilla debería de haber algo. Sí, marea baja. A ver, vete al otro lado, a lo mejor cae un trozo de bambú. Ojalá. La marea más alta que he visto en el juego. Igual a la noche. No, pero si volcó algo fue esto. Sí. Mira, bam, el bambú. Bambú. Te dije, bambú. Bambú. Espero que haya intentado imitar al de McDonald's de Japón. Teníamos unas... ¡Esa! Sí le sé. Ah, no, no le sé. No le sé. Aquí, huevito. ¿Comemos huevito? No, palos. Y huevito. Pedazo de huevo, ¿eh? Sí, ¿no? Un kiwi lo puso. Bam, bam, para, para. Ah, pero esa cualquiera. Ah. Chico bestia en el viaje de la... Ah. Lo tengo que... Yo quiero volver a verme toda la serie de... La serie original de Los Jóvenes Titanes. Yo también. Para larga, ¿no? En este juego la casa está sobrevalorada. Ah. Yo vuelvo. No. Se me fue. Tipo, perdés muchísimo más tiempo cazando que lo que toda la comida que puedes conseguir la puedes conseguir fácilmente y segura. No, para el otro lado. Y segura pescando. Yo estoy. El anterior de Teen Titan, el original. Oh, mira. Wow, esos son muchos ramitas. Palos. Ramitas y palito. Puedo dejar otro palo.
Puedo dejar el bambú para conseguir un palo mejor. No, el bambú es importante, lo puedes guardar también. El Lua es Daniel, el Lua es una parodia de sí misma. Son zanahorias. Rico, rico, zanahoria, rica, rica. Pero el meta de este juego es una dieta en base a... no. A animales marinos. Sí. No, no me deja matar animales. Ni plantas, porque las plantas también son animales. Lo bueno es que como conseguiste la oreja marina, hola, eso nos va a llenar bastante. A ver, bienvenido, me alegra ver que estás bien. ¿Cómo fue tu día? Y la ignora. Eso. Joder, tenés una cuerda, dámela. Lo tienes tú. Ay, gracias. Terminé de hacer eso que me pediste. 3 metros de cuerda en 2 días. Uy. Guarda el bambú ahí abajo en la cestita. No. Ah, bueno. Ah, vale, que primero tengo que sacarlo. Sí, eso es lo malo. Hay que dar trampa. Pescado de piña, sí. Sí, sí, nos alimentamos a base de pescado y piña y nos llenamos muy bien el estómago, ¿eh? No, no. Cae muy rápido esto. Te vamos a los círculos. ¡Chu! Vale. ¡Uy! ¡Es un éxito! ¡Éxito! Le soplamos ahí la maderita. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ampliaste el estante! Ahora puedo guardar más cosas. ¡Ah! ¡Ay! Está bien. No, no, no te diviertas mucho. Otro tronco y otra cuerda. Dale. Prioridades. No. No. Es un éxito. Es un éxito. Ah, y ahora no decís nada, ¿eh? Desagradecido. Es. Puedo dejar. Guardando. XD, joder. ¡No, mi arpón! Ya lo vas a recuperar. Vale, me tengo que sacar un palo. Y... una liana. Vale. Un mejillo. Un mejillo. Un mejillo en la mejilla. No, era... venir acá, hola, hacer objeto. No. Antes de hacer esto, tengo que hacer un brillo. Sacarle brillo. Hay que hacer que brille. Obviamente, si no, no van a caer en la trampa, ¿no? Brilla. ¡Tachán! ¡Tachán! Ahora piedra sí. Espilada para armas. Sí. Y parece que me falta un objeto. Sí, ahí habla con la chica, a ver qué te dice. Hola, amiga. Estás muy cerca. Hola. Hola. ¿Ah? Ya te dije que no hay nada nuevo. Bueno, espérate mañana. Voy a salir. Regresaré tarde. Es que estoy cansado. Ah, bueno, pronto. Ten cuidado, ¿sí? Sí, pues estoy cansado, tengo un... 1%. Sería pescar y ya. Sí, hay que guardar siempre, qué bueno. Bat, 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 bat.
señorita. Hoy dijiste que era un lindo día afuera, ¿no? Tengo cansancio. Ella está cansándose, ya tiene. Tipo, le agarra y dice: me cansé de agarrarte, andate. Un poquito de agua. Agua en forma de piedra. Bien crujiente, me encanta. Vamos a caminar, te llevo a la playa. Ay, siempre quise darme un paseo por la playa, tomada de la mano. Lástima que lo haces por obligación, porque me iba a morir de deshidratación. Soy vidente. Somos náufragos. ¡Ahoy! ¡Mira, mira, mira! ¡Bajó! ¡Ocios! 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 ¡Suelta la niña! ¡Te dejo en el agua! ¡Dale, hasta luego! ¡Déjala ahí! ¡Suelta la niña, Sullivan! ¡Sí me decía que no! ¡No, que va a subir la marea! ¡Hasta luego! ¡Se enamoró! ¡Estoy cansándome! ¡Corre! ¡Justo al otro lado! Ya creo que ya es tarde. Joder, porque descansa. ¿Me llego a encerrar culpa de la marea? La niña pasó. ¿No? ¡Corre! Yo creo que ya la marea subió, porque en la noche sube y ya está tarde. No, en la noche baja. ¿Ah, sí? Entonces mejor. Sí, mira. ¡Wow! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Esto es lo más bajo que estuvo todo el tiempo! No creo que pueda llegar hasta otro lado. Dale a descansar. Dale a descansar. No. Ponte a ver, en el agua. Es... Ah. No creo que pueda. A ver, ponte. Llegar hasta el otro lado. Hasta que no baje la marea. No sé bogar, confía en mí. ¡Ah! Sí, se ahogó. Bueno, subió la marea. Tiene que ser sí o sí a las 12 de la tarde. Ya, entonces ya. No. Ah. Ok. A las 12 del mediodía. Se mojó, sí. ¿Qué día, qué hora es? A la 1, dale, no, déjala. Ve corriendo tu directo. Aprovecha antes que suba la marea. Tarde. Ya son las 2. No importa, arrastrándote los pies, pero es ahí. Ya casi llego. Llévale agua en botella. No es necesario el agua en botella. Ella tiene un bidón de 10 litros ahí. 30. De 30, pero tiene 10 litros. 20. Bueno, 7. Sí, 7. Pero está, tiene 7. Pero para tomar, sí, para tomar. Y cocina y todo. Ella ella lo baja así. Lo baja así. Es ahí. Es la hora. ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! ¡Ay, mira una concha! Oreja. Ah, no, una venera. La mía. Suena horrible. Otra venera. O sea que el único motivo por el que venir acá es para conseguir veneras. Sí, hay otra. Joder, qué desperdicio. Ah, no, vale, acá se sube. ¿Y después cómo te devuelves? A los golpes. Parkour. Vaya basura. Confirmo. Vaya basura. No, dale para abajo. Sube. Ya está. Ay, ya está. Si no, no sé por qué. Mira, agarra todas las que puedas.
Aprovecha que no vas a estar. Bambú. 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 La chica tiene sed. Acabo de tomar agua. Mira, brotes de bambú. Ay, eso alimenta bien. Vivo a muerto continuo. Sí, tomó agüita. Perfecto. Casi sale. Bambú, yo quiero bambú. Yo no. Suficiente de cosas. Corre, amigo, corre. Ya no hay nada. Te puede. No, ya es hora de irse. Por el único, no hay una forma de... Ahí. Te falta una hacha. No, tipo, no hay una forma para tirar un tronquito y volver a subir sin tener que esperar hasta la marea. Ah, ¿que no baja por ahí? Rápido, hay que irse antes que suba la marea. No, jodas. ¡Estamos atascados! ¡Ay, sí subió! Oh, no. ¿Qué has hecho? Ay, no, ya caí en la tarde. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué me has hecho hacer? ¿A pasar la noche? No. Dale, corre, amigo, corre. Sí da chance. Pues mira, si puede. Oh, no puedo salir hasta que no baje la marea. Bueno. Ah. Creo que vamos a pasar la noche afuera. A morir de frío. ¿Y la chica qué tal? Ay, ya está bien. Mejor 50% que nosotros. Y no va a cocinar hasta que no llegue a casa. Ay, 50% hemos dormido con el estómago al cero. Ya, sí, pero yo tengo 70% de vida. Vamos a tener que pasar la noche. Y todo por un bambú que no sirve para nada. Y me decían que no servía para nada. Y no puede bajar por ahí, así. Hay lugares ¿para que qué está son ese así. Camino? ¿Para qué está ese camino? Es una trampa de tontos. Yo no quería venir. No quería, pues dale reiniciar. Dale, lo único que toca es darle a descansar varias veces. Oh, no. Es que míralo, está perfecto. Está el coso perfecto para bajar. Y te lo indica y todo. Tírate, no seas cobarde. Está dando sed. Me cansándome. No se puede hacer una cena. Me está dando hambre. No. Me cansándome. Que la marea se baja va a morir. De noche. Falta mucho. Dale a descansar varias veces. Ya, no queda de otra. No hay ni sal acá, ¿verdad? Ah, sí, vale. Sí. Bueno, a pescar.
Más les vale que acá haya un cangrejo. Uno. Dos. Preocupa la minita. Sí. Sí, no, no va a comer hasta que yo no coma, hasta que yo no llegue a casa. Tres. Cuatro. No es que sea malo, pero es que ella no puede salir a cazar. Cinco, sí, está ciega. Seis. A ella le está dando hambre. Está dándose... ¿Agua en el inventario? No, está bajando. No, no, tú, ¿no tienes agua en el inventario? Tengo sed. Porque al tener... te bajas todavía más. No, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué cojones? ¡La acabas de tirar! No jodas. Pero una solamente... un solo botón lo apreté. Bueno, ya está, nos estamos muriendo. Ah, y que no puedo avanzar el tiempo. No, no puedo descansar. Porque tiene sed. Porque tengo sed. Y tiraste la botella a la basura. Ya valió. Bueno, ya casi esto está bajando completamente. Por hambre y sed. Tiene comida. Y no come la bruja esa. Ya casi. Es verdad. Miope, es parecido. Casi lo mismo, porque es que no. Casi, casi. ¿Estoy acá? Pasa un poco más de... ahí está, eso, el esquinito. La trampa de bobos. Pero no, nunca que pueda nadar, ¿no? Me metió a nadar en el pantano, pero acá no. Sí, bueno, ahora nos quedamos a recolectar agua. Igual lo que quiero ver es... si hay un evento en hacer todo esto. Porque yo no tengo drama en repetir esto, es solamente ir, conseguir las cositas y listo. Al fin. Por fin. Oh, ¿qué? A ver, hermano. Ya bajó la marea, amigo, ¿qué está pasando? Ha bajado, pero no suficiente. Dale a descansar. Bueno, no creo. Dale. Cómete algo crudo, no sé. Sí, algo que podría dar agua. No puedes comer deshidratado. No puedes comer esto crudo. No puedes comer deshidratado. Mientras te comas la cinemática, no va a avanzar el tiempo. Me estoy guiándose en esa esquinita cuando se ponga más clara. Pero me da gracia, ¿eh? La botella la tiraste. Pero tipo, una sola vez apreté A para seleccionar y la tiró. Y nunca un seguro que quieres tirar. No, así, a la de una. Está dando sed, le está dando hambre a ella y yo. Está deshidratado, muriéndose de hambre, sin energía.
con frío, atrapado. Me imagino que hasta resfriado porque estuviste mojado todo el día ayer. Creo que ya puedes. No, no puedo. Vale, está empezando a bajar. Ya está un poquito más de zen. ¿En serio? Sí, hay que bajar más la marea. Estoy cansándome. Joder, qué cosa. No le falta. Dale, hermano. Mojate los tobillos. Nada, das pie, das pie. Dale un poco más, dale un poco más. Joder, 40% de vida. Ellos están brillando. Poco a poco estoy viendo cómo muere mi vida. Sí, sí. Y la chica no toma ni agua. Se habrá tomado los 20 litros de agua. No puede ser. Está durmiendo, por eso no se despierta. Ah, vale. Madre mía, chico, mójate los pies. Ajá. Estaba haciendo ahora. Ya se libera bastante el agua. En la esquinita. Acércate. ¿Vamos? ¿Y? ¿Vamos? ¿Y? ¿Vamos? ¿Y? Oh, no. Ah, va, a ver, que esta ronda voy a reiniciar. Cuando baja el agua. Ven acá, esto es supervivencia. Se va a enfermar, si no. Tipo, este el sentido del al fin. Mira, míralo. ¡Ay, que me mojo los piecitos! Joder, ya se metió hasta casi el cuello en el pantano. ¡Cierto! No puedo ni mojarme los tobillos. Tómate un coco, pues, antes de morirte de hambre y sed. Es verdad. Ah, bueno, aquí abajo hay agua, así que... que no puedo comer el coco. Ah, vale, este no es. Pero... sí, para el sangrado. ¿Te imaginas? Señorita, creo que perdí la botella. Ay, bueno, no importa. Encontrarás otra aquí abajo, a la derecha. Digo, izquierda. O sea, yo voy a dormir. Confirmo. Está dormida. Tengo que aprovechar. Amiga, ¿ya hiciste el trabajo? ¿Qué? Claro, lo llevas una semana ahí. ¿Eh? Hola, amiga. ¿Tienes hambre? ¿Quieres Buenos quedar, días. ¿No? ¿Qué haces? Si vas a la playa ahora, después de la tormenta, encontrarás cosas en la arena. Creo yo. Ve. Come y después ve. ¡8%! ¡Ah! Claro, no. Buenos días, huevos. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Encontrarás el... agua con mam? A ver, aquí a la esquinita donde conseguimos la botella, creo que podemos encontrar el reemplazo. Ojalá. Sí, no puedes reponer energía si tienes hambre. Por eso hay que comer. No está. Y tampoco desbloqueo nada, así que ni a gancho vuelvo a ir a conseguir bambú. No es necesario para la trama. Vale. Aunque las mejores arpones son con bambú, pero bueno. ¿Arpones? ¿Para qué quiero un arpón? Tengo una caña de pescar. Ah, sí. Tengo cansancio.
Bueno, la madrugada, sí. El tema es que sí o sí nos levantamos a las 7 de la mañana. Así que o es a las 12 o nada. Sí. Come un poco de piedra. Ay, agüita crujiente, mi favorita. Sí. Vamos a pasar el rato ahí en la playa con Mariana. A ver, háblale, dile hola, ¿qué tal? ¿Disfrutas de la vista? Sos una muy mala persona. Ay, perdón, olvidé que era. Ay, que no se han olvidado que era que está haciendo. Luego dicen que lo hago a propósito, pero. Luego dicen que lo hago a propósito, pero que solo soy tonta. Y yo sabía que estaba así. A ver, solo es miope. Tú usa lentes, le partimos los lentes al inicio del juego. ¿Cómo cocinas si no? Eso es lo que nos preguntamos. A ver, sí, estoy fuera de la playa. Dame mi cangrejo. ¡Cangrejo! Pero. No me dio ni opción para hacer nada. Es que tienes que ser rápido. Lo vi. ¡Ah! Pero. Cangrejo, ven, vuelve aquí. Ya se puede cocinar. Ella también puede cocinar sin dientes. Joder, dos veces seguidas el cangrejo. Qué falso. Artrópodos. Lo peor es que es completamente al azar. No es que sea al azar, sino que uno pescar? De 10 intentos. Igual para ti. ¿Puedes tener esto? Una caña de pescar. Realmente no necesito esto. ¿No quieres pescar? Bueno, te jodes. ¡Wow! Eso es de la buena suerte. Si esto te duele la vista, Jera, avísame. Ups. Madre. No sé qué cocino, solo cocino. Yo recuerdo haber ponido agua aquí y se transformó en Chocapic. Chocapic. No necesita carnada. Ya automáticamente sí, se lo pone. Necesita carnada. Sí, pero no hay que ponérselo, sino automáticamente. Mira, estoy pescando. ¿Qué tal el capítulo de la playa, señorita? Ah, la playa es tan relajante, me gusta escuchar las olas. Me gusta ver cómo el cielo es una ilusión. Es obvio. Vivimos en un mundo falso. A ver, supuestamente decía que puedo tirar la caña al revés. Sí, sardina. Estamos en el océano. ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? No. Qué malas que son. A ver. Me gustan las sardinas. No hay mucho que puedas. ¿Qué puedo hacer? ¡Ey! ¿Puedo tirar la caña hacia donde está mi compañera? ¡Cuidado! Me gustan las sardinas, pero me gusta enlatada. Uy. Cobrar las traducciones. Esto es una traducción oficial, está muy mal hecho. Ah, mi favorita es hablar. Esa es mi favorita. Ya cayó la noche. Creo que tendríamos que comer entre las 7 de la noche para tener energía suficiente al día siguiente. ¡Bii! ¡No! He oído hablar portugueño, manito. ¿Qué? Jue. Jue.
sin equipo. Vamos a cogernos a Blair. Manos. Pero uno falo portugués. Digo, falo tequila. Topa tu macaco. Los monos. Los memes. Una delicia. Joder. Lo ha dicho usted. Mira, mira, uy, ya está feliz. Su trabajo. ¿Qué hace? No hay novedades. Ya, ya no la moleste. Petereños. Está bien. Chequear estante. ¿Qué hay en el estante? A ver, este... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Lo peor es que no puedo organizar esto. Te lo vas a tener que llevar tarde o temprano. Para sí, lo sí, que... Sí. Bueno. A comer, a comer, a comer. Hay que comer antes de dormir porque si no, estómago vacío. Bueno, no recuperas energía. Comamos. A comer. En dos ¿cuánto días. Eran? ¿12? Sí, pero igual vamos a darle varias vueltas. Dos días. ¿Eh? Se le hablamos, dale tres días. Creo que tres días es más que suficiente. En dos días. Bueno, ya valió. Parece que tienes mucha hambre, así que cocinaré algo. Siéntate mientras cocino. Vale. Ay, qué difícil es. Ya, 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 ya. ¿Quieres sopa? Pues no. Está lista. Por favor, come bastante. ¡Ey! Ya aprendí a cocinar. Comamos ensalada de fruta variada. Toma tu ensalada de piña. ¡Está bueno! ¡Ucio! Carpa crucián con sal al horno. Sí, ¡está bueno! ¡Sí, la gozo, frito! ¡Está bueno! ¡Wow! ¡Nice! ¡Buen trabajo! Me gusta la fuerza que tiene mi compañera. Y a mí. Se quedó con un sílabo. Morning. ¿Ves? Mira, full energía y estómago casi full. Morning. Good morning. Agradable con brisa. ¿Me vas a decir, comemos algo? Bueno. Ok. Toma. Ahí va su inventario. Toma esto, toma esto, toma esto, toma esto. Pero el tema es que nos vamos a pasar. Yo creo que solamente va a ser un plato ligero, ojalá. Si el AI es suficientemente inteligente, va a ser solo un platito ligero. O como mucho dos ligeros. Hora de comer. Te va a llenar bastante. A ver. Por favor, se ríe, come bastante. Se ríe. Comamos silo con sal al horno. Ese es el de 30%. Más o menos 6%. Ah, oreja marina sofrito. Está bueno, está 20%. Bueno. Ahí está. Listo, para casa. ¿Ves? Dos cosas. ¿Ves? Estómago lleno.
Entonces, ¿me llevo cuerda y los troncos o así nomás y exploro? Cuerda y tronco. Si hay cuerda, tronco, pero... No debería. ¿Olvidaste algo? Ah, no, no hay cuerda. Checar cuerda. Ya no cuerda. Ah, tienes una. Te sirve. Llévate un tronco, nada más. ¿Pero no eran un tronco y dos cuerdas? ¿O era dos cuerdas y un tronco? Llévate dos troncos, por si acaso. Igual en el camino te vas a llevar otro tronco. Debería. Ok. Ya checaremos. Yes. Gambare, gambare. Club, club. Club. No tengo cuerda. Sí, 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 sí lo tienes. Pasa que eso es como lo otro. Cuando tú miras tú. ¡Ah! Eso. ¡Qué chulo! Perfecto. Sí. Esos palitos. Los palitos son para el fuego. Bueno, en el comienzo tenemos que soplar cada vez que tenemos que hacer fuego. Y mierda, que era horrible. Hasta que te acuerdas que está la posibilidad de juntar un montón de palitos para mantener el fuego. Ajá. Vamos a la selva. La jungla era. A la jungla. Es lo mismo. La selva es diferente a vos la jungla. Vos sos diferente. Ay, es bueno, ¿no? Bueno, sí. ¿En qué sentido? Ah, quién sabe. Se puede pescar ahí, hay goteras. Música. ¿Puedes ir por el lago? A ver. Obvio. Mira. Tronco. ¿Ves? Te dije. Fruta de pan. Fuerza. ¡Ah! ¡Las sanguijuelas! Fuerza. ¿Qué es esto? Ah, los taro. No, pero sí, eso es muchísimo más rápido. El hecho. Ella me dice, no puedes. Joder, qué miedo me dio. Ok. Chicote. Llegamos, musicote, llegamos. ¿Se habrá actualizado ahí la cosa que estaba acá? Tal vez. Tipo el... ramas. Corteza. A ver, ¿puedes nadar por acá y puedes pescar por acá? No, 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 no te haga el que no se puede. A ver. El agua está calentita. Construir. Dos troncos por uno. Ok. Dale. Sí, tiene más sentido. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Madre mía, empezamos bien. Es un éxito. Es un éxito. Me sirve. Lo que hiciste fue juntar dos cosas. Vale, dos troncos, una cuerda. Y son seis. Dos por seis, 12. Uno por seis, 6. Ok. Vale. Matemática, sí. A ver. A ver. A ver. A ver.
Sí. No, no hagas como que no se puede pescar acá. Creo que es a la derecha, digo, sí, a la izquierda, a la izquierda. Decidite. Olvido izquierda y derecha, aquí. Señor, estás en un lago. Acá tiene que haber peces. Yo te juro que vi un pescado ahí flotando. Y yo también. ¿Sabes por eso tengo la caña acá? No seas así, no seas un animal. Bueno. Menos tráete un montón de piña. ¿Cómo? ¿A quién vamos a golpear? Hola. Piña, fruta. A la fruta le vamos a golpear. Dale. Sí. Piña colada. Esa es la piña colada. Ahora, ¿dónde era? Abajo. Bueno. Vive en una piña debajo del mar. Bob, ¡Es es Bob. Patricio! No, fue por el camino largo. ¡Ah! El El hecho. hecho. Ñam. Por eso se hace sopa. Ya, sí, ¿quién quiere tu sopa cuando tienen poder comer pescado? Sopa de pescado con el hecho. ¿Con quién? Sazonada con el hecho. Pero no quiero sopa, me voy a comer todas las espinas. No, Patricia vive abajo bajo una tortuga. Esa roca siempre fue una tortuga. Coincide. Tiene Sí. sentido. Qué loco. No tengo memorias de ese acontecimiento. Yo tampoco. Se supone que lo sabíamos todo. Tronco. Estaba viendo la tortuga. ¿Durante cuántos años? Esas invernan. No le dije que me estaba por ir. Ahora me va a odiar. Ahora tienes que hablarle 7 veces más. Arriba había piña, ¿no? Ay, No, bueno. no, ya lo agarré. Vale. Solamente hay piña en un solo lugar. Mochila está ¡Hostias! llena. Joder, Iván, que esto vaya ¡Qué todo. demonio! ¡Iván! ¡Calma, Iván, calma! ¡Calma, calma! ¡Wow! Iván, joder. Cuidado que algunos de mis videos se van a YouTube. Mic No en público. mic. No en público, biche, que treques. Se le chismoteó. no. Ah, vale, igual tengo todo lleno. Eje. ¿Qué me cuenta Iván? Bienvenido. Tanto tiempo, hermano. Me disculpo, no me controle, dice. Sí, es lo que pasa cuando estás jugando con Akane. Te vuelve loco. ¿Qué? Empezás a escuchar voces. ¿Qué? ¡Oh, Dios! Listo, ya ¡Golpe! llegamos. Llegamos. ¿Ya llegamos? Querida, ya llegué. Bienvenido. ¿Algo nuevo hoy? ¿Qué me Y la cuentas, amiga? ignora. No se tomó su litro de agua. ¿Encontrarás algo bueno? Te da como buena suerte ahí un poco de su. Nada nuevo que contar, ¿vale? Dos metros de cuerda. No, un día, vale. Bueno. Ocho en Bueno. este. Ya se ha terminado.
Después ponle a trabajar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Me falta un solo tronco, Ah, eso te aparece mientras vas en la jungla, sí, o en la playa. Easy peasy. Un solo tronco y 6 cuerdas. No, 5 cuerdas. Pero seas cansado, no trabajes tanto. Señorita. Hay que comer. Señorita. Come. Me coge de la mano. Tiene muchas piñas. Hagan pizza. ¿Con qué mesa? Sí. ¿Con qué mesa? Pizza de doble pepperoni. ¿Y de dónde crees el pepperoni? No quieres saber. Ah. Mesa. Más. Espera. Está de despierta el señor ese. Y. A comer. Está cansándome. ¿Comía? De regreso. ¿Te teletransportaste? Sí, me olvidé de revisar el piso. Ya te dije que no hay nada bueno. Washington. Tipo el lugar principal para revisar si hay algo o no es aquí al lado. Dame otra botella. Pero igual está bastante... Está al mínimo. ¿Y qué hora es? Las 4. Ahí llévate unos cocos. Ahí de todas maneras, si los usas, porque no iba a gastar algo mejor. ¿En este juego te puede dar el gripe indirecta? ¿Cómo? A ver, no nos enfermamos de gripe. Y yo le estoy diciendo a Azul que puede tomar de esa agua estancada que hay en la cueva porque no te vas a morir de parásitos. Me rehúso. Puedes tomar. De poder puedo, y mi decisión es no tomar de ahí. Bueno, no puedo obligarte a tomar agua. Respétame, mujer. A ver. ¡Sí! ¡Cruza! Sanguijuela. Tengo la teoría que puede aparecer alguna sanguijuela. Llévatelo, las cosas de la costa rápido y te devuelve. Sí. ¿No hay nada? Ahí está, mira, llévate todo. No, eso es importante. A ver, que eso es comida, eso es comida. Bueno, eso es comida y alimenta muchísimo más. Por eso es súper raro. Te lo juro. Sí, yo sí, jugaba este creo, juego, pero... Ambo. ¿Quieres trampa? Dale, entonces. Quiero hacer trampa. Y sospechosamente hablaré después y de lo mismo... ¿De qué estás hablando, señor... Señor Iván? Me perturbas. Iván me perturba. Aguanta que se queda varado de nuevo. Ay, no puede ser, estoy varado de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Tengo esta agua con agua potable. Esta botella esta con agua. Sí tengo agua. Con agua potable. ¿Qué debería de hacer? Está vacía. ¿Qué debería de hacer? ¿Tirarla de nuevo a la basura? Es que fui a tomar agua. Estoy seguro que fui a tomar agua. Corre, directo, ya es tarde. No, cambió la música. ¡Ah! Te dije. Por 5, estás cargando. Vamos. ¿Dónde quieres ir? Yo te quiero enseñar. ¿Para Vamos.
vamos, no, no, vamos, está muy vamos, alta. Vamos, vamos. Sos un forro, sos un infeliz. Te dije que tomaras las cosas de la playa y te fueras directo, porque esto es una trampa, Te dije. Oh, no, Soul. Me gusta este juego. Soul. 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 No me gusta este juego. No te gusta este juego. Sí, se rompió, se glitchó el audio. Ay, ay, yo. ¡Wendy! ¡Ay, yo quiero eso! ¡Se ve divertido! ¡Físicas! Está dando hambre. Ahí empieza a bajar ya. ¿Qué está pasando? Bueno, nos quedamos atascados en esta esquinita, así que... Ah, y porque a pesar de que el agua está llena. Mira cómo baja el agua. Está dando hambre. Eso, el coco. Me está dando sed. Mentira. Y es hora. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ella está hambrienta! ¡Corre! ¡Le está dando sed! ¡Oh no! ¡No puedo salir! Tipo, sabe que la otra se está remuriendo y no, tengo que esperar a que baje la marea. ¿Has jugado al Silencio Hill? No. No soy fan de esa clase de juegos. ¡Uy! Y ahora se empieza a subir la marea. ¿Ya? ¡Sí! Mira lo que tiene que bajar para que este pueda salir. Es que no se quiere mojar los pies. ¡Joder, estos japoneses! Ah, y ahora tengo que ir corriendo todo para allá. Llévate los cocos para por lo menos tener algo de comer que no te llene tanto. Lo que hace la gente por un poco de bambú. Espero que se pueda hacer cosas geniales con el bambú, como la trampa de cangrejos. Joder, vos y los cangrejos. Eres tú el que está obsesionado con los cangrejos. No, con la charará. Y también con esas cosas. Hey, mira que llegué. Joder, me aplastaron de nuevo. Está chiquito. El bambú se cocina. No, las cosas... A ver, es un material súper raro. No me lo voy a gastar en la comida, incluso si se pudiese. No, a ver, el bambú no se come. Es el bambú chiquito. ¿El que no escogiste? Ah, es verdad que podía haber cogido. Joder, no hizo nada. No duermen toda la noche. Ella está cansándose. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dile, ole, hola, hola, hola. Despiértala. Está muerta, dígame, despiértala. No. Tengo demasiada hambre como para dormir. Me estás cargando. Oye, niña, ¿dónde lo puse? ¿Ah, qué? ¿Ah, qué pasó? ¿Te salgo? ¿Qué comer? ¿Qué haces? Yo te dije que no hay nada, tú estaba durmiendo, no sé tú. Aquí, yo estaba muerta de hambre. ¡Uy! Le diste hasta el agua, ¿no? El agua vacía. Devuélvemelo. Tiene un pescado listo. ¿Sabes qué? Me voy a guardar el pescado y haré una ensalada de frutas con coco y piña.
Y la cosa rara esa que más le vale que nos dé 100%. Se guarda todo lo demás. ¿Está lista? Por favor, come bastante. Comamos sílabo al horno o asado misterioso. Ya está. ¿Misterioso? 30. ¿Está bueno? Oh. Sopa de coco espeluznante. Spooky. Está bueno. Spooky. Wow. Coco horno o asado coco misterioso. Horno o asado, o sea, no sabe ni qué hizo. Está bueno. Ensalada extraña de Venera. Está bueno. Está bueno. 15, 15. 15, tu cosa rarísima. 15. Ketchup. Ketchup. Ah, dormimos un día entero. Morning. Háblale, oye, ¿qué tal el día? ¿Me encontrarás algo? ¡Uy! Comamos. No hay nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? No, no estoy haciendo nada. No, no sonó la alerta. Oh, ¡quack! ¿Qué loco? Ahora sonó la alerta. Vale, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar, vamos a comer. Así, cuerda, quiero que me haga... 4 cuerdas, 3 días. ¿Cómo no sé, Chuy? A ver, son japoneses. Apenas si se pueden tomar de las manos. A ver si es verdad. Y eso fue porque era tema nada. De... Espera, ¿no habías guardado el coso de pesca? No, lo tengo siempre puesto. ¿Seguro? Ahí está. Vámonos, vámonos. Llena tu botellita. Y pues ella dice, encontrarás algo genial. Y yo estoy como, sí. La playa, ¿qué más genial en la playa. Qué más genial que otra botella. Ey, ¿podemos ir a buscar los pasos que nos faltó? Buenísimo, Iván. Al fin recibiera, al fin alguien supo cómo conseguir el mensajito ese. Lee el chat. Iván, gracias por la raid, eres una gran persona. Subiéndole el ego al Iván. Sí, los joyas no existen, es súper falso todo. ¡Ey, mira, una piedra! Yo que tú agarro esa piedra para que ya se le quite eso de ahí. Ah, y la chancea. Mírala, Iván, esa es una morcita. Ah. ¡Manelo! ¡Denle un timeout a ese hombre! Me ahogo. Eso fue multidireccional. ¿Cómo que multidireccional que me estás contando? Fue por hacia adelante, volvió para atrás, se fue para el costado, fue para adelante, volvió para atrás, ¡pum! Hola. Salud. Gracias. Se hizo pentakill. Buenísima, Darkios. Pentakill. Te dijo, Paco. Música. ¿Eso era un auto? No, son los vecinos que empezaron a poner música. Joder, ahora todos están raideando.
Arigatito, señorita Kane. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Qué hace por acá? Ah, bueno, sí, eres? Me acabo de... ¿Quién soy? Mira, me presento. Soy Akane, soy la de los estornudos multidireccionales. Sí, que sí. Pikachu. 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 Ah, otra vez. Otra vez. Pikachu. Gaby. Y muere. Pikachu. No, no, ah, vale, sí, que tiene que estar en el costadito. Sí. Gaby. ¿Qué pasa, Jere? Hey. Te escucho. Se escucha mucho el ruido de la música, no, de los vecinos. No. Ah, el comienzo nomás que hizo un boom, 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 y después le bajó. Sí, qué locura. Hace hambre. Hambre. Hay hambre. No, te preocupes que voy por unos pescaditos ahora mismo. Chicos ricos, pescaditos. Pescadito, ven a mi platito. En la esquinita, al pescar. Pero me parece extraño que en el lago no puedas pescar. No, del juego, literal. Bueno, tendrás que conformarte con los pescaditos de aquí. A ver si te parece detectar deleitable este pescado. Oh, mira. Este mes debo jugar puro terror. A ver, Red, yo también debería, pero mírame a mí. Pasando miedo. Mientras pesco. No sé, es que nunca, no hay nada más aterrador interesó, que un juego, ¿no?, de supervivencia. Bueno, sí. El hecho de perder todo el progreso. Fue ayer, pasé mucho miedo. Sí. La que apachucha cosas es la señorita Kane. Sí. Yo te doy pat. ¿Qué quería papuchar? ¿Quién quiere abrazo? ¿Quién quiere un papucho? Dijiste, ¿cómo? Te estoy ofreciendo a todo. ¿Quién quiere un papucho? Es un soul. Uy. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Nadie. Ahí lo quedo. Sad. Yo. Sad. A ver, para papucho lo tenemos ahí, man. A ver. Pesca. Bien, estamos consiguiendo los buenos peces. Te ofrece un soul, experto en supervivencia. De hecho, sí. Soy scout. Sí. ¡Esa! ¡Ah! Me encanta esta cancioncita. Me encanta el pez hongroso. Me ha matado a Dios 30k veces en Terraria. Prefiero presumir de vencer 1000 veces de día a la emperatriz más que al New Lord. Eso sí es un logro. No, jodas. No, no se fue, fue como un bajón de... ¡Ey! Conseguí 9, no está mal. Está dando hambre. A ver, no, como invocador. Como tirador, lanzacuetes, tengo clips. Pareces tener hambre, ¿quieres comer ahora? Sí, pero he estado ocupadita. Hablemos. Terminé de hacer eso que me pediste. 6 metros de cuerda en 3 días. ¡Wow! Se habrá mezclado todo. Sí. ¡So! ¡Skoligur! ¡Bienvenido! ¡Salud! Cada vez aprendo que no sé nada de Terraria. A ver, es que hay muchos mini retos raros en Terraria. Ya te dije que no hay nada bueno, nuevo. ¿Come? A comer. School. School.
coming after you. Toad? ¿Qué es Toad? Ah, Gerardo sabe. Yo no sé. ¿Toad? ¡Hey, miren! Está paseando en una sartén. ¿Dónde sacó la sartén? Secreto de chica. Ah, sí, claro, lo esconde en el bolsillo escondido. ¡Comamos! Carpa, horno o asado. Eso fue asado. Pero está brillante, eso va misterioso. ¡Está bueno! ¡What the fuck! ¿Cómo? Creo que está demasiado. ¿Cómo? Vámonos, ya no quiero comer más. Listo. No quiero más. ¡Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué? No sé, un pescadito del río. Yo vi que tenía brillitos. Llévate la cuerda, llévate los troncos, nos vamos. Nos fuímonos. Tengo un restaurante, madre, no, porque nos quedaríamos pobres enseguida. Si llena tanto el estómago, no pedirán más. ¿Llevaste una piedra? Sí. ¡Qué lindo! ¡Ahora sí! Estoy muy cansada. Anda a dormir. No se está yendo la luz. No, son unos cortes raros y me está raro. Pero la luz ahí. Ese es el hora del juego. Hizo la canyon de la hacienda por Rosa y Siscal, como lo supo. Joder, spoilers, no. ¿Cómo la supo? ¿Qué, voy a llegar? Sí. No, también que hay una nana. Hay algo que ocurre a las 2:45 en este juego. Es el momento en el que el sol está detrás de mi cabeza. Ah, y te ilumina como si fueras un dios. Galletita para el agua. Ay, rica guagua. ¿Cómo está el clima? No. Bueno, está horrible. Está lloviendo, escampa. Llueve, escampa. Acá también. Al menos aquí donde vivo. No sé, en Caracas. Tuvo un corte de casi. No, sí, de 10 horas y medias. 10 horas y media sin luz, ay no. ¿Sí? Por eso no tengo el teléfono acá, está cargándose. Sí, estuvo lloviendo todo unas 24 horas más o menos. Estoy cansándome. Pero me da miedo el pitido ese. A mí también, así de raro, o sea, veo las demás luces de la casa y ni siquiera parpadean. Me parece bastante extraño. ¿Es por aquí o es por el otro lado? ¿Qué cosa? No veo el mapa. No, te iré por el otro lado porque yo no me acordaba que tú tenías que pasar por uno de estos. Arigatito. Ven, ¿qué haría sin un... sin un backseat de gaming? Llévate unas frutitas, por si acaso. Huevos. Manzanas. Mira, un caimancito. Oye, ¿podremos pescar ahí? No se puede pescar en lodo. Hay pescado, sí, pero no se puede. Al menos con la caña esta que tenemos, no debería de servir. Tipo, puedes subir estas cosas, pero no puedes subir el coso, no puedes bajar. Bueno. Es para la derecha. Tipo, puedes subir esto, pero no puedo subir esto. Hey, ¿Por qué está acá Neto? ¿Qué? Obvio, siempre lo fue. Es la maestra de los contratos.
Bueno, eso sí, yo hago un montón de contratos. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. Ahora a trabajar. ¿Y si no encontré ninguna, no encontré ninguna madera. No encontré ningún tronco. No voy a llegar al final. Dale. Sí. Uf. Lo peor es que tiene que ser sí o sí desde que empieza el gozo. Sí. Ahí es el círculo. Y es un éxito. Ah. Joder. ¿Cómo será un dominante y... el tipo que te domina? A ver, tú dime. ¡Ey! Level up. Nani. Construir. ¡Ey! Ahí está. Ah, pero este pide 2 y 2. Ah, oh, no jodas que piden muchas. 2 y 2. Ay, me va a faltar cuerda. Bueno, menos mal que le hice. Le pedí más. Sí. Ya me parecía, para. Vamos. A ver, vamos. Ingeniero mecánico. ¡Ey! ¡Ah! Míralo ustedes. Ahí está. Costó, ¿eh? 3 episodios de 2 horas. Casi, casi un perfecto. Sí, es un éxito. Level up. Pero el otro fue muy bien timeado, ¿eh? No. Level up. Me faltan 2. Te falta uno, un tronco y una cuerda. Hiciste bien el primer timing. Uy, que se hizo tardesísima. Vas a pasar la noche afuera. No. ¿Choboro? Estoy cansado. Te esperaré. ¿Me esperarás? Sí. ¿Qué significa eso? Que no voy a dormir ni trabajar. Ah. Vale. Dejaron en la calle. En la calle como un perro. Un hongo. No comemos hongo. Ya nos drogamos con eso, no queremos repetirlo. Cuando llegué me dijiste. ¿Cómo? ¿Nos drogamos sin querer? ¿Tocamos el hongo? Las esporas. Seguramente fue eso. Se vivió así de random. Cuando llegué a hacerme, miraste a mí y dijiste, loco, ¿qué te pasa? Recatate, chabón. ¿Quieres agua? Okay, no. Alguien le puede dar un timeout. ¡Oye! Va acá. Imagínate que estás en medio parkour y te da el... La narcolepsia te está pegando fuerte. ¿Cómo que no sé mil horas, hermanos? Y me decía que vos sos una estrella. Wow. Tengo un cohete en el pantalón, che. Vos estás tan loco. Que no sé qué hacer. A ver, ¿cómo voy a decir que un clásico de Argentina no me lo voy a conocer? Recatate, chabón.
Sí, está lento el viajecito. Sí, pero vas a pasar la noche afuera. Que no, porque Dos le está horas. dando sed. Ya Tengo. tomaste. Tipo, no puedo bajar de ahí. Para bajar de ahí tengo que bajar a este escalón. Y de este escalón tengo que bajar un escalón más. Es súper Ya débil llegamos. el personaje este. Y tipo, ya estuvo como 20 días entrenando así, haciendo un montón de... ¡Ey! Está despierta. Bienvenido. No puedo esperarte, despierta. ¿Cómo te fue hoy? En Argentina Maradona cuenta como símbolo patrio. Hay una religión que piensa que Maradona es un dios. Vale. Comer, comer rápido antes que se haga bien de noche y no durmamos. ¿Quieres Ay, comer esto de era todo lo tan que tenés extra. ahí? La comida de los dos, de los 150 de vida. Se gastó toda esa cantidad de pescado. Bueno, me sirve. Aquí hay una religión que cree que los ladrones son santos. Sí, yo he visto las estatuas esas comprendidas con velitas. Y yo, what the Estofado fuck. de róbalo. ¡Ey! ¿Está bueno? No sirve, vámonos. Joder, estás. ¡Ey! Vino más cerca esta Morning. vez. Qué día tan hermoso. Me hace desear salir a pasear. Buenas, pues hasta luego. Revisa si ya hizo las cuerdas. ¿Ah? ¿Qué hace? Oí que la luna y las mareas influyen sobre la pesca. ¿Será cierto? Sí, lo es. ¿Cómo que ¿Un consigo? concierto? Ni siquiera mostró una de mis canciones. Ah. Respecto a la Está cola, te fuerte pedí. ese. No me recuerdo en un día, vale. Está muerta de sed, por eso quiere salir. No, 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 no. Llévatela. Vámonos. ¿Por qué Solo la está porque lo estoy secuestrando? Porque es escuchando. miope. Y se No ve, tropieza no ve. cuando camina. Y pues lo más lejos que le puedo llevar es acá nomás. Sí. ¿Y si le damos un paseo por el mapa? ¡Ey! Marea súper baja. No, no es suficiente. Suéltala. Suéltala, niña, y revisa a ver si está el agua. La botella. La botella. Busca en la esquinita la botella. Luego. Ay, raro. Se puso. ¿Ves? Por eso hay que dejarla en la playa. Acá ni, Vamos, acá ni. vamos. Lee, lee. Dile que crea en Cristo y verás cómo se cura. Madre mía. Llévate esa Joder. piedra para que se le spawn este. Ya, gracias. Ahora por fin spawnearán cosas. ¿Te imaginas? Sí, es que. Sí, ahí esa cosa no se actualiza. Y pues faltan 3 de cuerda posiblemente. Ya la tienes, ¿no? No, de una y otra que se están haciendo, y me falta uno de madera. ¿Y
Diosito Goku dice cree en Cristo Rey y volarás lejos, ¿qué? La canción, la canción. Ay, se están moviendo. Es la marea. No. Está agarrando cosas en la playa. Hablar. Acá dice hablar. Ahí está. ¡Ay! Demasiado cerca. ¿Qué haces? ¿Qué hace? Nada. Vámonos. ¿A dónde? Pues, pero, che, Iván, la botan así. No sé jugar al fútbol. ¿Dónde dijiste? A la casa, llévatela. Pero no, ella quería pasear. Ah, pasear, vas a pasear con ella más adelante, creo. Al agua. ¿Qué tal, eh? Pues puede hacer todo esto, pero no puede, no puede subir. Intenté cazar conejos, pero el sistema está rotísimo. Sí. Y aquí es donde nos conocimos. Ah. Sí, nada, ya. ¿A dónde la llevamos? ¿De verdad quieres saber? Ah, no, tipo, ¿a dónde sugerí? No puedes hacer nada con ella ahora mismo. Ajá, ¿y? Necesitas tronco porque te la vas a llevar al otro lado de la isla. ¡No jodas! Eso es mucho. Sí, necesitas un tronco más, una cuerda más y GG. O sea que la tengo que llevar al lago. Ajá. Oh, no seas así. Cuando te dije de puzzles, yo me refería a que la chica la vas a usar como una pieza. No. Porque vas a necesitar más manos para terminarlo. Tenía que decírtelo. ¿Podemos jugar otro juego? No, vamos que sí se puede. Hay que buscar el tronco. Quiero saber, no voy a dormir bien si no veo cómo se solucionan los puzzles que nunca pude terminar. ¿Y no duermas? No duermo, no. 2 metros en un acuerdo, ok. ¿Cómo de busca todo. Ok, pues nada, a pescar. Tipo, no puedo salir de acá hasta no tener cuerda. Y la cuerda es un temporizador. Y no le puedo decir que lo haga rápido o se me muere. No es que se muere, sino que se pone odiosa. Hola, bienvenido. Tipo, dejó de trabajar solamente para decirme hola, qué mona. ¿Te pone pues? ¿Qué se le va a hacer? Gambare. Mantenida, ¿no? Ten cuidado, ¿sí? A ver, ¿qué pescados conseguiremos hoy? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Dicen porque esto ya está viejo. Creo que un intento y ya. 2, como mucho. ¿Dicen qué cosa?
Dicen que la luna afecta las mareas. ¡Wow! Que se te fue a Narnia. ¿Qué era eso? Me giré la cabeza un segundito porque me cerraron la puerta. Y se fue. Personaje secreto, escucha platos de fondo. Es que tiene tanta hambre. A ver, ¿cómo crees que sabe que su compañera tiene hambre y esas cosas? Obviamente. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Comía. Pescado. De ser así murió el primer día, ¿te imaginas? Bueno. Siempre fue una alucinación. A ver, pasa que nosotros rollamos. Imagínate si tardamos como 40 días en encontrarla, comiendo solamente cocos y cosas así. De hecho, ya tardamos un montón. Se habría muerto de hipotermia la primera noche. ¿Cómo que soy un niño sin piernas? ¿Qué? No sé, Sol, Iván dijo eso. Que quieres jugar a fútbol, no sé, hasta así. Pescadito. Pero mira ese hombro. Mira esos polígonos. Está todo barrocudo. Míralo. Se están... ¡Ah! Vamos. Buenísima. ¿Soul es niño o niña? Lo que tú quieras. Gracias. Mientras me pagues una suscripción. Lo que tú quieras. Ojo. Cuidadito con lo que pones, hermano. Advertencia número uno. A la tercera, un baneo. Oh, no. Tipo, entiendo la broma. No la broma. Pero... si esto se suba... ¿Eh? ¿Cómo? Me quedé sin cebo, jefe. Tienes que de eso. Es que eso se va para YouTube, por eso no dejamos que hagan sus bromas así. Por más de que sea mi humor y me encante, hay que poner límites a la cuestión. Para YouTube. Bienvenido. Pero si te avisé. Tan rápido. Te avisé, señora, te avisé. Pa. Estoy haciendo un metro de cuerda en 0 días. ¡Hazlo! Vamos a comer. Para la plataforma roja. Eso encontré en otros canales, sí, güey. El otro día estuve en 5 canales a la vez y en el de los 5, 4 estaba Darkios. Era un Stalker. Y también a Conino. Ahí se come sushi. Róbalo, horno o asado misterioso. Ya está. Tiene muy buen sabor. ¡Ojo! Mejoró bastante 1000%. La señora. Ahí está, ya está. No comemos más. A Mimi. Mi madre está con la cosita esta, la... ay, no me sé el nombre. Con la aspiradora, ahí está. Ah,
Morning. Debería salir a pasear. Lo siento, pero hoy no. Hoy volveré tarde. Oye, a la jungla. Sí. Pues dile, vamos a llegar tarde. Porque vamos a la jungla a buscar el tronco. Hoy se progresa, gente. Sí, hoy se progresa. Eso. ¿Qué hace? Un metro en 0 días, dale, hermana. ¿Cuánto le diste del pescado? Esos tres. Pero pasa que el negro es el más difícil que tengo que pescar y entonces sale más fácil. No, decía de que fue lo que le diste para que te alimentara tanto. Eso, ayer. Los tres pescados, el pescado negro. Y tengo todos los cositos, así que eso. ¡Ey, hora de comer! Por favor, comamos capa, horno al asado misterioso. Bueno, este no estuvo tan rico. Está bueno. ¡A la madre! Listo. ¿Ves? El meta es el pescado. Me duele el oído. Me está retumbando todo el coso. ¿La aspiradora? Sí. Porque acá hay eco ahora. Ah. A ver, por las dudas, ya regreso. Uh-huh. Arepa con pescado, ¿qué dices? No. Hey, a no ser que sea con sardina. ¡Oli! ¿Te acordás que dije que ya terminó la lluvia? Sí. Bueno, se volvió a apagar todo. ¿Era una sensible? Sí. Yo sí, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Y ahora estoy trabajando en la sesión. Ya terminó. Ponle a trabajar, creo que de una cuerda por un día. What the fuck? Trabaja, mujer. Bueno, voy a buscar tu tronco. ¡Ah! Revisa la costa. Mientras le das chance. ¡Demonios! No le das chance a trabajar. ¡Ah! A ver, le tenía que decir algo. Bueno, sí. El tronco, el tronco. La rama, la rama. Sí, el extensible acabó a la misma hora de siempre. Porque nadie extendería la hora. Sí, lo mismo. Lo mismo. A recolectar troncos. ¿Te gustan estos troncos elásticos? Se mueven. ¿Qué es eso? Troncos. Ah, bueno. ¿Qué te recomiendo? Arroz. Carne molida. No, mucho más fancy. Más te vale que eso te dé 150 de hambre. Sí, está rico. Oh, tiene huevo. Una ensalada con huevo. ¿En serio traes la misma piedra mugrosa? Ahora debo cocinar. ¡Y no! ¡Tanto tiempo! ¡Arigatito! Se fue a pasear a los perritos con el chip. Oh. ¿Esto es ya suficiente tiempo?
Pues están aburridos del stream, qué feo. No. Y no tenés que dormir bien. Ni para eso está nuestro canal, para aburrirlos a muerte. Así tienen una forma segura de que se van a dormir. Revisa a ver si ya hizo lo de la cuerda. Okay. De paso más. Siguiendo, bueno, sí. Dormir, pero no descansar es mi pasapinta. Bienvenido, hay algo nuevo. Uy. Ah, no, todavía sigue trabajando en eso. No sea negativo, me dormí porque no dormí bien. No la molestes. Pero le tengo que decir que me voy a ir. No la molestes. ¡Ah! Interrumpiste el trabajo. Mándale a hacer otra cuerda y ya está, si no. Se apura con la primera. No. Sí, moléstalo. ¡Hasta luego! ¿Ves? No sea negativo. Me dormí porque no dormí bien esta noche. No. Y tal vez, gracias por estar en el stream. Tipo, ahora vamos a ir a avanzar en el juego. Pero el tema es que estamos esperando ahí la maldita cuerda de la tipa esta. Pero tú sigues molestando a la chica. Tengo que ganar puntos de amistad. Para que lo haga más rápido. No lo va a hacer más rápido, simplemente va a hacerlo y ya. Peor sería. Pararapam, pararam. Bueno, toca ir a la selva y ver si hay un tronco por ahí. No, que no somos amigos. A ver, no nos conocemos de nada. Sí. Eran completos extraños que terminaron en una isla después de un... Yo le rompí los lentes. Sí, pisaste los lentes. Y ahora dependo de ti. Yo siento que lo hiciste a propósito. No, es sospechoso. No hay troncos aquí. Me perdí mucho olor. No hay mucho olor. El lore es básicamente está. Eso. Sí, eso es todo el lore. Y listo. Somos náufragos. ¡Ahoy! Y lo que estás viendo ahora es lo que estuvimos haciendo desde el comienzo del juego. Con tal ramitas. Para el fueguito. ¡Ey! Acá hay un montón de ramas. ¡Qué loco! Y cantar somos náufragos. Soñé que estaba en Estados Unidos con una chica y buscábamos qué comer. Qué casualidad. ¿Te imaginas que terminemos ahí por allá en otro país y tengamos que sobrevivir? Uy. El realismo. Lost in Blue, realista. Pero si se ve una isla. Sobreviviendo en el gris de la ciudad. Perdidos en la city. Oye, es una genial. A ver, había una serie así de Argentina que era de eso, sobrevivir ahí comiendo solamente con el mínimo. Y ahora ya no se puede hacer porque el mínimo lo aumentan cada rato. Perdidos en la city. Guay, ¿por qué tan sad todo? Ya terminó su trabajo. Sí, 4 metros en 3 días. No hay novedades. ¿Quieres comer? ¿Dónde no quieres tener el palito? A ver, ahora no se va a poder quejar. Si salgo ahora, voy a llegar tardísimo. Sí, sería comer, dormir y enseguida al despertar seguir corriendo al... ¿Y la tengo que llevar a la chica? No.
creo que tienes que hacer otro evento que se va a ocurrir ahí. Y dice, ¡ah! Y si te llevo, creo que va a ser mejor. Pero, ¿y si pasa eso allá? No sé. Si quieres hacerlo, hazlo. No, nunca he hecho eso. Si no he esperado a que ocurra y me lo pide el juego naturalmente. Pero es tarde, ¿eh? Vas a... Sí. Tú dices que todo el mundo es un sueño de Messi. Y a mí me lo quitaron, ¿eh? Yo no sé nada. Pero me han quitado a Messi. No, porque se toman de las manitas. No, simplemente la chica está ciega como un topo. A ver, le está preguntando a Iván con quién. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Son primos. Somos completamente desconocidos. Estamos en un barquito y sobrevivimos solamente nosotros dos. Sí. Y bueno, somos los últimos humanos de la sociedad, entonces está pensando seriamente en si soy un buen partido o no. Y todavía no quiere ni compartir la cama. Tipo, 20 ¿qué? Días llevándole la comida y ni me lo agradece. ¿Qué? No somos cómplices, son prometidos. ¿Por qué no puedo usar mis magias en otro chat? Porque no pagaste el Discord Nitro. Sí. Tenés que estar suscrito a tu canal. Ah, y los que son de seguidor, no lo puedes usar afuera. Tiene que ser de suscriptor. Lo de suscriptor sí puedes meter en otros chats. Porque estás suscrito a tu propio canal. Y hay que linkear la cuenta al servidor del Discord. No, eso para las cosas del Discord. Pero para en los chats de Twitch. Pues eso. Tengo que suscribirme a mi canal. Sí. Tipo, el Misaki Dab no lo puedo utilizar. Tampoco puedo utilizar el de reírme. Soy seguidor, pero lo de seguidor solamente se pueden usar en su canal. No. Justo se levantó. No. ¿Qué hiciste? Tienes que depositar a mi cuenta. Mira, estos son los números que tenés que poner. Y esta es la contraseña. Carpa verde, no sé cuándo. Joder, soy lento. ¡No me aplaste en el juguito! ¡Sí! ¡Mi juguito! ¡Está chiquito! ¡Ah, pobrecito! A ver, mi firma la inventé después de graduarme. Uy. ¡Ey! Son las 13:13. Excelente. A mimir. ¿Qué? No. ¿No? ¿Qué cojones? ¿Vos dormís siesta? Ay. Sí. Venga. En realidad odio las siestas. Tener una firma es muy vintage. ¿Qué hace de firme? Con los derechos de autor de otra persona. Está soplando fuerte. Vale, nuestro plan es... Mimir. ¿Qué es? Pescar suficientes pescaditos y mimir. También hay que tener la suficientemente suerte como para que te aparezca por el camino de un tronco más. Sí, sí va a aparecer, han pasado varios días. En todo caso, ve por el camino largo. ¡15 litros de agua!
te dije. Con razón no quiere nada contigo, eres una molestia. Anda, ja, este tipo está, me está molestando mucho. ¿Por qué necesito un acto de nacimiento? Les juro que nací. Ya sí, pero ¿en dónde, cuándo, en qué circunstancia? ¿Quién? La comida está lista. Por favor, come bastante. Comamos. Roba el horno. Está bueno. Bueno, ya la, la chica está pro. Yo le tomo el truco a la comida. Circunstancias socialismo. No tiene objetos. Hey, bueno. Comamos. Intentaré hacer algo con lo que tenemos. ¡Tutará! ¡Tuturú! No sé, para mí que o se rompió los gráficos o algo debería de estar ahí. No, no hay nada, créeme. No hay nada. Roba el horno asado misterioso. Tiene un sabor muy bueno y solamente fueron 4 peces. Madre mía. Vale. Ya es hora. Ya tienes las cuerdas. Es momento. Para arriba. Agua, no vale, voy vale, a tomar vale. El agua de allá. Me rehúso. Pero el agua. ¿Qué parte de me rehúso no entiende? Lo entiendo perfectamente, solo me gusta molestar. ¿Cómo de hacer una arepa? No recuerdo que las arepas lleven carne, pero ok. Sí, llevan carne. ¿Humana? Si tú quieres. Joder. Pero no me gusta enfermarme de kuru, así que no me gusta el canibalismo. Che, no te recomiendo tatuarme porque puede venir Nintendo y te dice, ah, copyright. Sí. Igual, el mío es completamente original, ¿por qué? Porque sus planetas están mal. Roto. Además, no me pueden decir, che, justo se parece a un Pokémon tuyo. Está pintado de esa forma, pero no es. Tipo, a ver, Mariquita, joder. Mariquita San Antonio ahí por todas partes. Y te corta el brazo. A ver, lo que sea para proteger la identidad. ¿Qué? ¿Se escucha el juego al menos? Yo sí la escucho, está tranquilo. No, vos sí escucho porque estoy compartiendo el juego, pero en el yo Twitch. Yo probé si se escuchaba Twitch, la música. Vale, el audio de Twitch utiliza otra cosa. Ahora no me digas que no puede bajar acá porque lo reviento. Vale. Me gusta que se tomen de la. Ya lo shipea. Teníamos 100% de energía y ahora tiene casi 75. Saludos, Iván. Hasta luego, Iván. Buenos novios. Aprovecha, Iván. No te acuerdas de dejar host. ¿Qué? Vamos, RNG. Vamos, RNG. Liz.
Ay, a la chica no la puedo llevar por el agua. Habríamos que probar. Voy a quitarlo del paso, sí. Mira, ya está el trano. Igual llévate las cuerdas. Joder. Hay como 15 en casa. Mapa, por favor. Vale, vamos a probar de todos allí. Por el camino feo. Ahí está. Ahí está. El tronco. ¿Cómo por el camino feo por acá? Sí. Vamos a ver si la chica le gusta mojarse. Baño de lodo. Puntos suspensivos dramáticos. Buscamos otra ruta. No, gracias. Es bueno para el cutis. De hecho, sí. Bañito de lodo. No es por ahí. Por ahí es la nana. Sí. Es ir tipo, hacia esto abajo. Es nomás lo que pudimos explorar de este juego. Y todavía es que falta. Digo yo. Es bueno para el cutis. Sí que sí. Y las sanguijuelas también. Me da miedo los consejos de Akane, son como los de 4chan. ¿Qué? Uno nunca sabe si lo dice de verdad o te quiere provocar un accidente. Ah, bueno, pero mira, otro tronco. Ah, sí, mira cómo esquiva el tema. A ver, ese consejo de belleza es real, el detalle es que depende de en qué año. Si hablamos de la época victoriana, sí, era algo aconsejable el utilizar sanguijuelas para dejarte la piel pálida. Por el otro lado. Pero si hablamos hoy en día, de 2022, no te lo aconsejan. ¿Ves? Pero lo que dije es un consejo de belleza 100% real. Sí, es cierto, existe. Pero la ciencia cambia. Y ahora lo que antes te curaba te puede matar. Sí, exactamente. Es decir que acá es como 4chan. Mejor tenerla de tu lado antes de que te termine. Ah, está lloviendo. Sí, eso significa que hay que ir a la playa el día siguiente. Significa que no matamos suficientes tortugas. Oh no, el agua. ¿En serio no puedes subir ese escaloncito? Hay un pozo ahí. Del 100% nos queda 50%. Suéltale la mano y vete a trabajar. ¿En serio? Sí, suéltale la mano y vete a trabajar. Sí. Ok, aquí estamos listos. No falles, ¿eh? Madre mía. Es un éxito. Construir el último. 2 y 2. Por uno, ¿eh? El esfuerzo que hace para ayudar al otro, sí, güey. Casi. Oh, no. ¡Ey! ¡No! Pero fue un éxito. ¡Uy! ¡Ya! ¡La balsa está terminada!
Ahora podré cruzar el lago. Está bien. Vamos. Hasta luego. Pero que aguante y se marchó hasta la otra orilla. Se rompe en el agua. Medio del lago Stare. En grandes problemas. Momento Titanic. Sí, logré cruzar, me viste, crucé. Voy a encontrar algo por aquí. Pon el mapa. Y ya. Vale. Aquí es donde puedes pescar. Este agua. Está tibia, está caliente. Me puedo bañar acá. Son aguas termales. Sí. Dale. A ver, ponte las estadísticas. Ah. Me siente tan bien. Siento que mi cansancio se desvanece. 30%. Y creo que no gastó ni tiempo. Hey, mira, este agua se puede tomar. Vale. Oh. Ah, vale. Hola. Vale, entra a la cueva. Mientras tanto, la chica. Aquí te espero. Este símbolo. A ver, había otro más al lado. Ya lo vi en algún lugar. Wow, hay dos caminos. Tres caminos. Vale, este tiene fin. Perfecto. ¿Y para dónde vamos primero? ¿Al medio o a la izquierda? Había algo cerca, pero... Bueno, vamos a ver qué hay ahí. ¡Eh! ¡Un puzzle! ¿Qué lugar es este? Se parece a la estructura que encontré en la pradera. Esta cosa. ¿Es un interruptor? Oh, no. Creo que escuché un chasquido. Oh, no. Oh. Algo anda mal. Cuando dejo de pisarlo, el interruptor vuelve a levantarse. Ah. Se necesita presionarlas al mismo tiempo. Ah, vale. Joder, qué listillo. Es un genio, humilde y bueno, ¿quién lo hubiera pensado? A devolver. A devolverse a ver el camino de la izquierda. Digo, derecha. Demonios, ¿por qué confundo derecha y la izquierda? Estamos en la derecha. Córtate la pierna. Entonces, tenemos el medio y tenemos a la izquierda. Izquierda, primero. Es la única solución. Bienvenido a los juegos del hambre. ¡Una cueva! Debo entrar y revisar. No jodas que ahora te podremos tener una casa acá. ¡No jodas! Algo, ahí es un punto de una base. Y no tengo una corteza de árbol. Bueno, vamos a pasar la noche fríos. No, joder, frío. Que tengo que cazar más animales. No, no hay necesidad de cazar animales. Para las camas. No, a ver. No, era... Oh, no, devuélvete. Vaya, este lugar está desolado. Vaya. Vaya, vaya. Qué grita tan profunda. Ni siquiera puedo ver
el fondo. O sea, nos caímos y nos matamos. Puntos suspensivos dramáticos. ¿Qué es ese olor? ¿A huevo podrido? ¿Debe ser azufre? Ay, que me muero. Debe ser bueno. Azufre, porque... Bueno, y trae a la chica. ¿Es que así? No, jodas que se derrite. A ver, estamos en un volcán. Es agua tipo, calentita. Yo no me pondría una base acá en el volcán. A ver, si... Hay agua, sí, es... pero en cualquier momento este agua se convierte en obsidiana. Rico, rico. No es al revés, no se pone... Esto no sería piedra. Qué luta, que me vaya el tren. Tráete a la chica, amiga. ¿Qué pasa? Oye, sí, sí. Así es el portal. Vale. Está bien, así es el portal. Pero... ¡Ay, mira, peces! Pero no podemos pescar. Y no tenemos timón. Así que... Nos podemos quedar en la deriva. Y no creo que quiera meter la mano en agua caliente. Ay, calentita el agua. Debe estar tibia. Llévala al pozo a ver qué cuánta energía tiene. Va a querer. ¿Cuánta energía tiene? 42. Este lugar. ¿Son aguas termales? Sí. Ah, ya veo. ¿Ya puedes ver? Intento decir algo. ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras? Me alejaré un rato. Voy a entrar, ¿puedes alejarte? ¡Vamos juntos! Creo que le dará pena. Andamos juntos. Dale, dale, juntos. Ah, sí, no te importa. Juntos. Pero... Ella parece feliz aunque intente ocultarlo. A ver, a ver. Me encanta el primer cuadro. Se siente tan bien. Te voy a multiplicar. ¿Cómo te sientes? Juntos. Tarde, hermano, tarde. Arigatitos. Puntos suspensivos. No, dramáticos. No te devueltes. No puntos PLS. Bueno. ¿Estás lista? Oye. Ella parece muy enojada. ¡Ya! ¡Me la enojaste! Arigatito por el vitazo, hermano. Creo que hay que dejarla ahí abandonada. Ella sabrá si quiere salir. Ella sabrá si puede salir. Cualquier cosa, grita ayuda. Yo estaré en otro lado. ¿Ay? Automáticamente, así. ¿Eh? Oh, gracias. Espera, ya que estamos acá, ¿eh? Ya que estamos acá, y guardé hace nada. Onichi. Kinover. Ah, solamente es uno por vez. Ok. Bueno, uno tenemos que dormir. A ver, ¿no hay para hacer fogata? A ver, si hay para hacer corteza. Fogata, pero... Por eso, ¿no hay corteza aquí en ese árbol? Debería. Sí. Ay, gracias. Pero voy a necesitar de la gente del chat. Porque me estoy, vale. Estoy muy cansado, la verdad. Vamos. Estuve construyendo todo el rato. Solo necesitamos hacer fogata para hacer esta base oficial. Sí.
Vamos, chicos, vamos. No jodas que tengo que hacer un montón de viajes de ida y vuelta con todos los materiales. A través de una balsa que es lentísima, por favor. Hagan algo para esquipear eso. Esa no. Escena. Porque es perder mucho tiempo. Una herramienta. Joder. Nueva base. Nueva base. Atentis, atentis, gente. Ok, yo te ayudo. Solo veo una nueva base. Pam, 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 pam. Gente, soplen. ¡Sople! ¡Sople! ¡Ay, qué asco! Te ayudarán a construir ellos, ¿qué dice? No hay novedades. ¿Y acá no tengo a para ver, cocinar? Debería haber, revisa, revisa, revisa. Yo para dormir. Duerme, duerme. Puedes decirle, oye, ¿vamos a comer? Se me fue volando el teléfono. No le puedo decir nada. Vale, a Mimi. A Mimi y empezamos los puzzles. Creo que estamos deshidratados. ¿Y el good morning? Ay. Creo que esta fue una muy mala idea. Tal vez, pero... Es que se supone que es más adelante cuando el chico dice, ah, necesito tu ayuda. Y ella dice, ah, yo te puedo ayudar. Me sentiré útil. No jodas. Pero tú quisiste esto, así que quiero ver qué pasa. Tiene más sentido acá, encontré una base. Vamos, mudémonos, ya dormimos acá, listo, estás nuestro. Es güey, un poco más de cariño a la señorita, mira, le hace puff. ¿Escucha eso? A ver, acá hay, esta es una saga con tres juegos, así que es para largo. Sí. Ah. Wow. Wow. Eloa comenzó a correr. Tiene razón. ¿A dónde conectará? ¿Te sientes bien? Pero estoy bien. Regresemos. Ay, madre mía, sí. Gracias. Podría haber sido una gran ayuda. Joder. De nada, fue bueno ver más de la isla. Con sus nietos. ¿Pudiste ver? Y en el tro con los nietos. Hay que hacer fuego. Tienes la... Gente, uy. Soplemos. Hondo. Preparen sus pulmones. ¡Ah! Wow, no se sobrepasen en el chat, gente. Nada más. Papaya. Estamos moridísimos. Uf.
Ah, espera. Party 1 soplando. ¿Comamos? Oh, esto está delicioso. Por agua primero. Ah, bueno. Sí, sí, definitivamente. Hemos avanzado bastante. Ahora, no me acuerdo qué acabamos de hacer con abrir eso. Yo recordaba otra cosa. Hey, son las 8 de la mañana, perfecto. Ocho son las 9 y dice son las 9. Me encantan esos emotes. Son hermosos. No, you. Vamos. Tres pescados más. Tres pescados. ¿Tres pescados? Uno. No, cero. Tres pescados. Vale, dame un momento, ya vuelvo. ¿Trae pescado? Pescado. Vamos, gente. ¡Ah! ¡No! Vi el coso y desapareció. ¡Ah! Ya está. Estoy. ¿Ya llevas uno? No, se me escapó justo cuando estaba acá. Tipo, me salió el coso de sacar y desapareció. F. ¡No jodas! Podemos vivir con un solo pescado. Ah, me muero. Arigatito a todos por los subitazos. Arigatito. A ver, ¿podés cocinar oro? ¿Qué puedes hacer solamente con un robot? Bueno, está un poco lento. ¿Verdad? La comida está lista. ¿Cómo? Hoy vamos a tener un banquete. ¿Con un solo pescado? Comamos. Comamos. Está tan bueno. Está tan bueno. Tengo que sacar uno de esto. Tengo que sacar una de estas. Vete que aquí tenemos un montón. Ups. Piedra de afilar. Joder. Con la mitad del pez y la chica ya puede hacer un festín de Hogwarts, si es verdad. Corgo uno banquete. ¡Corgi! ¿Para mí se le caña? Sí. Me gusta esa expresión. Hasta pavo. Cocinas pescado, terminas encontrándote un pavo. Pero oye... Qué lindo que fue ese backtracking. Pero aún así... Me va a joder bastante el tema de la construcción. No hay mucho que hacer ahí, que yo sepa. Simplemente es una base para pasar la noche. Pero se tiene que poder cocinar y eso. Que yo sepa, no se puede cocinar.
que yo sepa, porque acuérdate que ya a partir de aquí yo ya perdí el juego, o sea, ya no jugué más. Así que no sé qué tanto puedes mejorar esa base. Así que hasta aquí terminan mis conocimientos. Vemos, pescadito. ¡Pescado! Este pescado negro es el que más cosas da. Apenas hasta perfecto. El momento. Deberíamos de ver el archivo y ver qué pescados y qué comidas hemos conseguido y cuáles nos faltan. Nada más para saber si hay una zona completa que no estamos pescando. ¿Puedes leerlo de ahí, no? A ver. El nivel máximo es cuando le pones wifi satelital, tras lanzar un satélite, ¿qué? Ya, ni las leas. Solo márcalo para abajo. Un montón de recetas, materiales. Falta un solo... No. Tres, cuatro. ¿Qué es ese? Ah, ya sé esta. ¿Mariscos? No todos, porque no sabemos hacer trampas. La anguila. Ay, la anguila era rica. Se puede beber en agua. Que se mueve lentamente. Hay que quitar toda la tierra porque si no, olerá el lodo. Debe hervirse. Animales. Mira, la llorará. Y comer no sobrevivir. Es sopa o frita, quién sabe, quizás deliciosa. Cangrejo o cocotero. Cangrejo. ¿Plantas? Algunas. Todas. Menos las de casa. Menos los hongos. Son todos los hongos, el hongo negro. Muebles, ¿no? Faltan tres muebles. Recetas. Uy. Tres venados, sí. Etcétera. Espera, no tenemos ninguna receta, a ver. No, ninguna receta, me fijé. Huevo. Huevo. Ah, verdad. O sea, estamos no hemos descubierto ni una sola receta. Pero estamos cocinando. Etcétera. Como reyes. Ah. A ver, sé que podemos vivir así, inventándonos las comidas día a día. De hecho, sí. La cosa sería volver a ir todo hasta allá. ¿Le decía algo? Sí. ¿Tenés hambre? Comamos. Últimamente he estado haciendo muchas cosas, pero el hecho de tener que sentarme en el suelo hace que me canse muy rápido. ¿Quieres que haga una mesa de sillas? ¿Qué te parece si te doy menos tareas? ¿Ah, de veras? Eso sería una gran ayuda. Una silla gamer. Obviamente. Nada nuevo que contar. Tronco y cuerda. Bueno, vas a tener que trabajar. ¿Quieres tu silla? Trabaja. ¿Quieres que hagas cuerda? 6 metros de cuerda en 3 días. ¿Es eso? ¿Puedo hacer más? Uy. Ah, ¿quieres? Pues en menos tiempo. Wow, se le metió por dentro. Intentaré hacer algo, dice. Después te saco un banquete ahí. Compitiendo ahí por los beats. Acá.
No, no, se murió. Ah, se escapó. Poder manquete de pescado, let's go. Comamos, róbalo al vapor. Está tan bueno. Mira eso, 100%. A mí, mira. No, de hecho, no. De hecho, tengo energías. Vale. De una. Te dejo el pescado en casa. Voy a salir, regresaré tarde. Voy a hacer un poquito de agua. No, se cayó. ¿Cómo pues? En ese caso. En ese caso nos quedamos acá. Y vamos haciendo una raid. Ya sabes si vuelve. Además ya cumplimos las 3 horitas. Y hablando de volver. Qué cosa más rara. Mi internet dejó de captar el Discord. Ya estoy. Entonces. No, no, yo ya estoy por hacer raid. Vale. Vale. ¿A quién vas a hacerle raid? ¿A quién vas a hacerle raid? No sé. ¿Cuánta gente hay? Ni idea. No. Gracias, gente, por pasarse por acá. Arigatito, ha sido un gustazo. Todo súper entretenido. Muchísimo. Mañana tengo día libre, así que tal vez salga algo. ¡Uy! ¿A terminar el juego? Si querés. ¡Uy! No, hasta luego. ¡Hasta luego!